Guanare, tierra de fe y esperanza, hoy te dedico esta canción especial. Porque tú eres Guanare, de Portuguesa nuestra ciudad capital, donde llegan los turistas de todas partes a tu hermosa catedral. Mira, William, recuerda que hoy tenemos la exposición con la profesora Conchetina sobre el vertedero. Oye, ¿verdad que sí? Y esta vez sí tenemos que caerle bien, porque ya van dos veces que le hemos quedado mal. Y la verdad no sé qué es lo que vamos a hacer. Hay que investigar mucho acerca de eso. Yo no sé qué vamos a hacer. Bueno, voy a buscar un libro. Ah, aquí está. Voy a llamar a este libro a ver qué puedo conseguir. También voy a llamar a la profesora Ney Flor a ver qué nos puede decir dónde están esos vertederos. Hola, profe. ¿Usted me puede decir, por favor, dónde quedan los vertederos aquí en Portuguesa? En San Rafael hay un vertedero activo. Agua Blanca nuevamente lo tiene, que no lo tenía. Ya no lo había estado utilizando, pero nuevamente lo está usando. ¿Y los municipios grandes también tienen uno de esos? Tenemos PAES. En PAES, que es Acarigua, recibe Araure. ¿Hay algún proyecto para mitigar los impactos negativos que produce esos vertederos al ambiente? Fíjense. Hay un proyecto a nivel regional. El regional son varias etapas también, pero no podemos hacerlo todo. La primera etapa era saneamiento, estamos ahorita en la etapa sanear todos los sitios. O sea, estamos tratando de agarrar todos los sitios del estado que tenemos vertedero activo. Por ejemplo, tenemos San Rafael, hay un vertedero activo, Agua Blanca nuevamente lo tiene, que no lo tenía, ya no lo había estado. Muchísimas gracias, profesora. Con lo que he podido investigar, más lo que nos aportó la profesora, creo que los efectos medioambientales se han sido reducidos. Aquí en el libro dice que en un gran porcentaje se han reducido después del tratamiento. Hola, le estaré hablando acerca de los impactos negativos que produce el vertedero Guanare. Esta es una área donde se deposita toda la basura producida en el municipio, incluyendo también municipios aledaños. Esta deposición de basura ha traído algunos problemas, ya que se encuentra dentro de la poligonal de la ciudad de Guanare. Trae malos olores, enfermedades, contamina el agua y lo que es peor, que las personas que allí se encuentran le meten candela a la basura para liberar los elementos que ellos pueden vender, como es el cobre, el bronce, el aluminio, entre otros. Pero el fuego también libera algunos químicos que son nocivos para la salud y también pueden producirse químicos que son más complejos y mucho más peligrosos. Científicos multidisciplinarios locales discuten acerca de lo que se debe hacer en esta zona. Incluso se hablan de algunos proyectos que han fracasado. Veamos. Después de todo el trabajo que habíamos hecho, vimos que estratégicamente para el Estado Portuguesa se necesitaba ubicarlo en el municipio Pino, porque es el centro. Entonces se paró todo eso. Ustedes se meten por la página web del Ministerio del Ambiente y ahí se consigue el relleno de esa mañana. Esto nos indica que autoridades y científicos se encuentran en búsqueda de soluciones que puedan satisfacer las necesidades del pueblo portugueseño. Sin embargo, el riesgo de contaminar las aguas, el aire y el suelo sigue latente, así como también existe el riesgo de explosiones si no se colocan tubos para que alivie las presiones de gas metano que se producen debajo. Para evitar estas amenazas, se debe continuar con las fases de saneamiento. Gracias por sintonizarnos, seguiremos informando.